mucho gusto, les vamos a presentar el proceso que fue realizado para la implementación del control de posición de un levitador magnético mediante un control PID. El objetivo del proceso es controlar un objeto mediante campos magnéticos y poder variar la posición del objeto en un rango de 2 centímetros. Este sistema es inestable en lazo abierto. Los materiales principales que se utilizaron son amplificadores LF353, sensor Hall 503-721, electroimán. El amplificador operacional presenta una alta impedancia de entrada, una impedancia de salida muy alta y una muy alta ganancia de tensión. El sensor Hall es bipolar, el cual arroja resultados entre 0 y 2.5 voltios o 2.5 voltios y 5 voltios, dependiendo el polo. El electroimán que utilizamos con 30 vatios levantaba el imán a una distancia de 2.5 centímetros. Este es el diagrama de bloques del sistema implementado. Este bloque se diseñó con un amplificador en configuración restador, el cual restaba el valor del set point. Dicho set point es el que nos define la distancia a la cual se debe establecer el imán, con el valor de voltaje que nos arroja el sensor Hall 503-721. Tal voltaje es proporcional a la ubicación donde se encuentra el imán. A la salida de este restador se le conoce como error del sistema. Este bloque es un controlador PID análogo. Es un sistema que utiliza la proporcionalidad, la integralidad y la derivación para mantener una variable controlada en un valor deseado. En la etapa de potencia se trabajó un bloque de amplificación de corriente con el TIP 41C, el cual es un transistor de alta potencia. A la base del transistor se conecta el voltaje de salida del controlador. Dicho voltaje me regula la corriente de base, la cual me determina la proporcionalidad con la corriente del electroimán. A mayor corriente, mayor campo magnético. Para hallar la función de transferencia, primero se debe construir un circuito con la ganancia KP y poner el objeto a levitar hasta que se mantenga en una posición estable. Para esto, se deben tomar datos de la salida de nuestro sistema usando interrupciones en Arduino. Posteriormente, mediante la herramienta System Identification, hallaremos la mejor estimación de la función de transferencia que se ajusta a nuestro sistema, usando la opción de modelos de función de transferencia, así obteniendo la mejor estimación que se pueda. Aplicando álgebra de bloques, tenemos que CDS, que sería la señal de salida, va a ser igual al bloque de control por el error. Y despejando GDS, tendríamos que sería igual a la salida sobre el bloque del error. Esta sería nuestra ecuación de trayectoria abierta. Nuevamente aplicando álgebra de bloques, tenemos que BDS, que sería la señal producida por el sensor, igual a CDS, que sería la de salida, por HDS, que es el bloque del sensor, o igual al error por GDS por HDS. Despejando esta ecuación y nos quedaría BDS sobre EDS igual al bloque de control por HDS, que sería el bloque del sensor. Y esta sería nuestra ecuación o nuestra función de transferencia en lazo abierto. La que inicialmente está en el diagrama de bloques es nuestra ecuación o nuestra función de transferencia en lazo cerrado, y la que obtuvimos, esta nueva, sería nuestra ecuación en lazo abierto. Una vez hallada nuestra función de transferencia y pasada al lazo abierto, procederemos a aplicar la función SISOTOOL a nuestra función de transferencia, obteniendo de esta manera nuestra ubicación en geométrica de los polos y la respuesta al sistema, por lo que mediante métodos de tuning aplicaremos PID tuning y de esta forma PID, y encontraremos el mejor tiempo que se ajuste a nuestro sistema. En nuestro caso, un tiempo corto será necesario, puesto que nuestro levitador tiene una respuesta bastante rápida. Una vez encontrado nuestro mejor controlador, procederemos a exportar mediante la opción Export nuestro bloque de control. De esta forma, obtendremos unas constantes de KP igual a 380, K igual a 32.5 y KD igual a 42.8, que son los que se implementarán físicamente en el controlador, obteniendo la respuesta al sistema para una salida con control como la azul y una salida sin control como la naranja. Vemos que se ha eliminado bastante el error en estado estable y aumentado el tiempo de respuesta, así como un poco el overshoot.